Bueno, agradecer la visita, era una materia pendiente, la poder encontrarnos y charlar. Bueno, le pude comentar sobre la tarea que se lleva en territorio en toda la provincia, con algunos datos que tenemos del Registro Único Nominal. Y bueno, yo siempre agradezco que las máximas autoridades de nuestra provincia no solo les preocupa, sino que se ocupan y que están interiorizados de todo lo que tiene que ver con las intervenciones sobre la complejidad territorial y sobre el trabajo que cotidianamente llevan adelante toda la gente que conforma esta enorme familia que es SENAF, y poder transmitirlo siempre me da mucho orgullo, porque es un organismo que requiere muchísimo acompañamiento. Hoy pensar en la intervención territorial implica trabajar desde la corresponsabilidad. Así que muy agradecida al vicegobernador por la visita y bueno, y por llevarse todas las inquietudes y datos que va arrojando nuestro trabajo cotidiano. La verdad que hace un tiempo que veníamos hablando con Roxana de encontrarnos, poder charlar. La había invitado a la legislatura, pero ayer cambiamos de planes y le dio una visita acá al SENAF, y la verdad que para bien, porque me presentó uno por uno las trabajadoras y los trabajadores de la casa, de esta familia, como dice ella. Un poco me contaba cada uno el trabajo que llevan adelante, desde la gente del depósito que provee a cada uno de los rinconcitos de nuestra provincia de lo que los dispositivos necesitan, hasta, como ella contaba recién, el RUN, el Registro Único Nominal, que es un poco el orgullo del SENAF, en un ámbito sumamente complejo, ¿no? Porque niñez, adolescencia, familia, en los tiempos que corren en la Argentina, es de un trabajo complejo, de una transversalidad enorme. Hablábamos con Roxana de que todas las áreas del Estado están interconectadas en el trabajo que realiza la SENAF. Por eso necesita, como ella bien decía, ¿no?, el conocimiento y el acompañamiento del Estado en su conjunto, del Poder Judicial, de nosotros como legislativo y obviamente el Ejecutivo en casi todos sus ministerios, en un tema tan sensible como son, le gusta decir a Roxana, nuestros pibes y nuestras pibas. Así que la verdad que un agradecido de la invitación, llevamos bastante cosas anotadas para seguir charlando, para seguir conversando y para colaborar desde el rol que uno tiene en todo lo que sea útil para que la SENAF cumpla su trabajo en todo el territorio provincial, que en definitiva va a redundar en el beneficio de nuestros chicos y chicas.